Hola, muy buenas a todos, soy ServalSign y estamos en el primer capítulo de Pokémon Colosseum Randonlo. Por fin, esta grandísima serie, tenía muchísimas ganas de grabar esta serie. Y vamos a ver qué tal queda, puede quedar muy guay esta serie. Un Pokémon en 3D random y Pokémon Colosseum batallas dobles, una explosión nos puede matar a dos Pokémon a la vez. Puede ser muy difícil esto y muy épico. Así que espero que os guste esta serie y espero que se me dé bien grabarla. Así que venga, para adentro. Lo único malo es que está en inglés. He buscado mil maneras de ponerlo en español, pero no se puede. O sea, tiene que ser solo en inglés. Pero bueno, para disfrutar de Pokémon Colosseum Randonlo no hace falta ni español, ni inglés, ni nada. Venga, el jefe se va a poner contento de que... Que te den. Me encanta este con el sujetador en la cabeza, tío. Sujetador en la cabeza. Venga, vamos a entrar en el área de servicio. Ahora nos hablan las noticias de lo que hemos hecho, de la explosión. Las autoridades dicen que lo del cañón Echo ha explotado la guarida del equipo Cepo. Ta 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 ta. Venga, que sí, hombre, que sí. Que estás en inglés y no te voy a leer. ¿Conoces al equipo Cepo? ¿Por qué Snagmen o Snagmen es Cepo en inglés? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, el equipo Cepo, sí, soy yo, soy un miembro. Vale. Bueno, por aquí realmente no tenemos nada que hacer y tenemos ese ahí. Bueno, aún no he visto los Pokémon que me han tocado en el equipo, pero los quiero ver en el combate, que es este. Tenemos que combatir obligatoriamente con este, así que quiero verlos dentro del combate. Venga, nos dice que este se llama Willy, tío. Este es Rubén, motorista Rubén de toda la vida. Motorista Rubén, ¿por qué Willy? En todo caso se podría haber traducido por Guille, ¿no? Pero no por Rubén. Bueno, este es motorista Rubén de toda la vida porque lo digo yo. Bueno, Raider Willy. A ver, ¿qué Pokémon tiene? Empieza con un Misdreavus y con un Slowbro. Vale, y venga, que yo quiero ver mis Pokémon. Yo quiero ver mis Pokémon. Venga, venga, venga. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Sudowoodo y Kindra. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, me gustan estos dos Pokémon. A ver, este tiene Onda Voltio, tiene Picotazo, Flail, ¿cuál era? Flail el Azote y Beso Amoroso. Vale, pues vamos a empezar con un... Vamos a empezar con un Beso Amoroso para Slowbro, que es el que más miedo me da. Y a ver, ¿con Kindra tenemos autodestrucción? Eso va a ser que no, en un random log, en un nulo no voy a hacer autodestrucción. Tenemos Whirlwind Remolino, tenemos Hidrochorro y Doble Rayo. Vale, realmente solo podemos atacar con Doble Rayo porque autodestrucción obviamente no. Vamos a quitarnos del medio Slowbro, que como he dicho, es el que más miedo me da. ¿Eso qué es? Take down, no sé. No me sé todos los nombres en inglés, la mayoría sí, pero hay algunos nombres que en inglés no me sé, o sea que eso, que tengo que estar atento con eso. Bueno, Beso Amoroso, algunos son traducciones literales, como este, Beso Amoroso, y son más fáciles, pero bueno. Digo yo que no será difícil. Bueno, Slowbro se ha dormido, venga. Slowbro is fast asleep. Sudogudo, vamos a atacarle con un Shockwave ahora a este para a ver si lo matamos de un doble rayo más y un esto. Hostia, tiene mega cuerno. Y me quita bastante. Vamos a ver si con la combinación de doble rayo y onda voltio no lo cargamos. Venga, a ver, esto es súper efectivo. Yo creo que sí. Venga, es muy efectivo también el otro. Shockwave. Taca. Venga, se lo carga. Sí, señor. Vale, bien. Slowbro, que era... Hombre, un Pokémon bastante fuerte, me podría haber supuesto problemas. Venga. Con Sudowoodo ahora vamos a dormir también a Misdreavus y vamos a hacerle Sinnabil. No es muy efectivo, pero tenemos que atacarle con algo. Venga, Megacuerno, pues, cuidado, porque el Megacuerno este nos hace bastante daño. Aunque realmente no tenemos Pokéball todavía, así que el Nuzlocke no lo ha empezado. Si nos mata alguno todavía, no hay problemas. Así que de momento no pasa nada, pero hombre, no quiero que me maten ya desde el principio. Aquí el problema de esto es que me parece que tenemos que hacer varios combates antes de conseguir las Pokéball. O sea que eso, pero bueno, es enseguida. Lo que pasa es que hay que hacer unos cuantos combates. Vale, pues venga, este se duerme y vamos a hacerle ahora un picotazo. Supongo que le quitará más porque Sudowoodo tiene más ataque físico que ataque especial. Entonces yo creo que con un ataque volador le vamos a quitar más. Vamos a ver, ¿qué tal? Bueno, este es el doble rayo, que no es muy efectivo como hemos dicho antes. Aunque no sea muy efectivo, le quitamos bastante vida.
Venga, le vamos a hacer un picotazo. ¡Taca! Me encanta Sudogudo, me encanta Sudogudo en este juego. Sudogudo es uno de los que sí se podía conseguir sin estar randomizado el juego. Y la verdad es que me encanta. Hostia, se ha despertado súper pronto. Eso yo creo que es rabia o... No. No, tío, pues entonces... No sé lo que es. Ah, derribo, puede ser. Puede ser de derribo. O doble filo. No, doble filo es doble I. No sé, derribo supongo que será. Vale, pero venga, que se muere y a tomar por culo. Mithreabus también es uno de los que se pueden conseguir por esto, por normal, sin estar randomizado, y la verdad es que hay bastante. Pero bueno. Venga, primer combate ganado. Ah, necesito Sassoning, ¿eso qué es? No sé. No sé qué es Sassoning. La verdad es que es la primera vez que escucho esa palabra en inglés. Bueno, que sí, que soy muy fuerte, que adiós, me dejes. Fena City está para acá. Fena City es Ciudad Oasis. Ciudad Oasis en español. Aquí está. Una bonita ciudad, Que sí, hombre, que sí. Me hace gracia Espeón y Umbreon ahí, sin tener a Espeón y Umbreon, obviamente. Pero eso solo es un par de veces porque después nos dan a... Después se pone la compañera y entonces ya no se verán más Espeón y Umbreon. Venga, ¿qué estás haciendo? Grita demasiado, venga, no se calla, que sí, que se mueve demasiado, La verdad es que hace mucho tiempo que no juego a Pokémon Colosseum y no me acuerdo de los diálogos exactamente, pero bueno. El pelopincho está atento a todo, algo así decía. Venga, a combatir. Sadigodifal. Venga, este... ¡Oh! Empezamos fuerte. ¡Hostias! ¡Hostias! Menos mal que bueno, Entei realmente no es que tenga ataque de fuego, que a lo mejor me saque cualquier tipo de ataque. Vamos a dormirlo porque no podemos hacerle nada. De momento lo que nos vamos a ir a por Togepi. Ha hecho arraigo, o sea, se va a ir recuperando vida en cada turno. Eso no me gusta. Vamos a ver si nos cargamos a Togepi de un golpe. No, necesitamos otro más de ello. Nos vamos a quitar a Togepi porque a ver lo que va a hacer por ahí, a ver si que esté capaz de ponernos en problemas. Bueno, es que en esto está totalmente randomizado los ataques y todo, por lo que estoy viendo, así que puede tener cualquier tipo de ataque. No me fío de ningún Pokémon. Espora, míralo, a tomar por culo, ya me la ha liado, ¿me va a dormir a quién? A Kindra. ¿Espora ataca a los dos? Me parece que no. Venga, Entei está dormido, perfecto. Vamos a hacerle con Sudogudo, vamos a despertar a este, tenemos dos despertar. En Colosseum nos dan siempre un montón de objetos, así que eso está súper bien. Y venga, vamos a hacerle otro doble rayo a este. Aunque aquí, ahora sí porque quería utilizar a Kindra en el mismo turno, pero si, por ejemplo, se hubiera dormido Sudogudo, que me daba igual perder el turno con él, si lo llamamos, que hay la opción de llamar, no necesitamos ni despertar ni nada de eso. Se despierta automáticamente. Y bueno, vamos a ir a por él, ¿no? No creo que tenga el ataque de fuego, o sea que... No voy a hacer el Waterfall este de momento. De momento lo que voy a hacer es ir a por él. A ver cuánto le quito. Shinnaz Beam. No va a ser muy efectivo. No es muy efectivo, pero bueno, le quita un poquito de vida. Venga, picotazo. A ver, picotazo con el ataque que tiene, a ver si le quita más. Bueno, más o menos lo mismo. Vale, en unos cuantos turnos lo tenemos... Ah, pero este absorbe con arraigo. Bueno, no pasa nada, venga. ¿Otro arraigo? ¿Solo tiene arraigo? ¿O qué pasa? Porque arraigo dos veces seguidas utilizándolo es un poco estúpido. Venga, vamos a otro doble rayo. Con un par de turnos más nos lo cargamos. Venga, otro picotazo. ¡Picotazo! ¡Ta-ta-ta! Que no. ¿Se ha despertado? Ah, es verdad, si antes me hizo arraigo, me cago en todo. Vamos a hacerle otro level X. No sé, le he hecho picotazo, no sé por qué. Aunque realmente parece que solo tiene arraigo. De momento me ha hecho tres veces arraigo, o sea que debe de tener eso solo. No sé si tendrá eso solo. ¿Y ahora está confuso? ¿Y por qué está confuso? Ah, vale, por doble rayo. Que no me acordaba que podía confundir. Nada, olvidarlo.
Olvidarlo. Venga, vamos a hacerle un picotazo y vamos a hacerle un esto. Vale, pues entonces me hubiera venido bien no dormirlo porque... Porque eso, porque necesita que se atacara a sí mismo le ahorraría bastante tiempo. Que me voy para atrás, que me voy para atrás. Es que esto tiene un tornillo aquí. Bueno, un tornillo, una palanquita que se quita fácilmente. Eso está mal configurado. El ingeniero que hizo esta silla está borracho. ¡Ah! ¡Oh, me quedo sin esto! Solo. ¡Ah! ¡Oh, mierda! Obviamente no puedo hacer autodestrucción. Bueno, realmente el núcleo todavía no ha empezado, me puedo suicidar, pero no, no, no. No es plan. Vale, este se ataca a sí mismo, perfecto. Con el picotazo ahora no lo cargamos. Hostia, pero es que me parece que nos queda otro combate. No, 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 no. Ahora me parece que no quiere luchar. No sé, no sé. Pero va a ser muy clave ponerle otro ataque a. Ponerle otro ataque a Kindra, porque si no estamos jodidos. Tiene solo 15 PP de ataques que hacen daño. Sin contar autodestrucción, obviamente. Pim, 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 pim. Venga, ja, es muy fuerte. Ti, ti, ti. Perfecto, pues otro combate ganado. Por favor, ¿quién le ha hecho mis Wismur? Dice. Vale, vienen estos ahora porque hay jaleo, pero no quieren luchar, no quieren luchar. Venga, pues déjame, déjame, déjame. No sé si estarán randomizados los objetos que nos encontramos. De momento no tiene mucha pinta porque. Porque los objetos que nos dan al principio siguen siendo los mismos. O sea, las dos super pociones, las cinco pociones y todas esas cosas siguen estando ahí. O sea, que no sé si los ataques van a estar randomizados. Pero sería muy clave que aquí hay un NMT y que estuviera randomizado y que fuera un ataque bueno. Eso sería muy clave. Bueno, ahora nos dice que esta la han secuestrado, que dónde está y ta ta ta. Le dice que está en Ciudad Oasis. Me ha salvado y tu nombre es Sergio, Serval. Venga, pues voy a llamarla Sergia, igual que en Pokémon Cristal. Ahí está, vamos a darle aquí. Sergia. Sergia y Serval. Venga, ahí está. Mi nombre es Sergia, encantada de conocerte. Bueno, me secuestraron porque vi un Pokémon. No, no, aquí todavía no le dicen nada. Aquí le dicen que si han usado un Pokémon distinto. No, no, no me refiero a nada, un Pokémon diferente. Venga, que sí. Ve a hablar con el alcalde que seguro que sabe algo. Venga, el alcalde, ta, ta, ta. Vale, muy bien, venga, acompáñame. Hoy le he dado que no sin querer. Sí, quiero ir contigo, hombre. Pues, no, no me vas a dejar. No me vas a dejar. Gracias. Venga. Encantada, gracias por salvarme. Vale, se nos une y ojalá estén randomizados los objetos. Vale, ya se nos une esta, ya. Ya viene siempre el Sidecar y eso. Y por aquí había un objeto que era la MT-41 Tormento. Bueno, realmente no sé si era un objeto o nos lo daba ese tío o... No me acuerdo ahora mismo porque, como he dicho antes, hace muchísimo que no juego Pokémon Colosseum. Y entonces no sé ahora mismo. Ti, ti, ti. No, vale. Este no lo va a dar, ¿no? Yo juraría que era un objeto. Bueno, lo primero que voy a hacer es curar a los Pokémon porque... Se me han acabado los dobles rayos y no puedo atacar con este. Así que, de momento, vamos a curar a los Pokémon. Ti, 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 liririri, ti, 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 tiririri, ti. Venga, sí, cúrame a los Pokémon. Ti, ti. Pam, pam, pa, pa, pam. Venga, gracias. Ah, tus Pokémon se han recuperado perfectamente. Venga, ¿dónde puede estar la MT Tormento? Vamos a hacer una visita turística por aquí, por la ciudad, porque... Yo juraría, es que yo juraría que era un objeto, pero no me acuerdo, no me acuerdo exactamente si estaba por aquí o no lo sé, no lo sé, no hace tanto tiempo que no juego que no me acuerdo, incluso en la parte de arriba, por aquí o por aquí a algún lado o algo. No, por aquí no tiene pinta. Puede que sea en la parte de arriba, puede que sea en la parte de arriba de la... No, porque en la parte de arriba solo estaba el Coliseo. Exacto. O sea que tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí, tiene que ser por aquí. A ver. Por aquí no hay nada. No, pues entonces no. No, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, que no es lo que. No es lo que necesitamos hacer. Bueno, puede que esté por aquí, pero esto. No sé. No sé si había esto. No sé si era la MT. Super poción. Vale, son tres. Yo creo que no están randomizados los objetos. Bueno, realmente vamos a pasar de los objetos porque esto es un random, no es una guía, así que a jugar.
Venga, nos sale el tío este y dice, con eso vale. Y aquí es la casa del alcalde. Venga. Bueno, bienvenidos a Alesto, es el alcalde. Bienvenidos a Ciudad Oasis. Yo lo vi. Oh, ¿qué es lo que viste? Ah, no, primero lo había dicho eso. ¿Lo viste? ¿Qué es lo que viste? Vi un Pokémon peculiar. No sé, atacaba a la gente y estaba rodeado de un aura oscura. Y el Pokémon... el Pokémon atacaba a la gente. Yo es que no estoy leyendo, o sea, lo estoy pasando todo rápido y me voy diciendo más o menos las frases que me acuerdo de cuando jugaba en español. Entonces lo voy diciendo así. Si lo hubiera leído, pues eso. Es verdad, señor alcalde. Porque vi el Pokémon, me hicieron prisionera unos tíos que me secuestraron, vamos. Vale, te creo. Voy a poner a investigarlo. ¿De verdad lo hará? ¡Gracias, señor alcalde! Oh, no necesitas darme las gracias. Tenemos que ayudarnos. Y hay que salvar a esos pobres Pokémon, venga, sí. Oh, sí. Voy a pasar de leer todo, porque si no se hace muy coñazo. Venga, ya está. Ahora nos dice... No, ahora tenemos que ir a... Nos ha dicho que tenemos que ir al... Aquí, a esto. Al torneo, me parece, o algo así. Creo que sí. Nos tenemos que registrar, pero que está cerrado. Es para registrarnos, pero desafortunadamente el torneo está en marcha y que no podemos. Venga, vamos a salir. Y ahora va a venir el equipo Cepo. Serval, por fin te encontramos. Venga, eres un traidor. Has destruido nuestra guarida. ¿Quién es esta gente? ¿Sois del tipo del equipo Cepo? Serval, ¿era el miembro? Venga, que sí, que nos cuenta la vida ahora. ¿Eso es verdad que eres miembro, Serval? Sí. ¡Oh, es verdad! Estoy alucinada. Venga, y no es que fuera un miembro normal, es que era el robador de Pokémon. El Snap Machine es el Pokecepo para robar. La máquina Cepo, supongo que será aquí. Venga, la convertía ordinaria, Pokébol ordinarias en Cepobal para robar los Pokémon y Serval era el mejor. Venga, pero que queráis luchar ya conmigo, gracias. ¡Gracias! Team San, Joaquín quiere luchar. Taylor y Paras, ¿vale? Estos ya son más flojitos. Taylor y Paras, vale, a Paras me lo puedo cargar rápidamente con un picotazo. Yo creo que de un picotazo valdría, ¿no? No creo que necesite otro. Vamos a ver. Vamos a darle picotazo y vamos a darle Signal Beam. Nada. Signal Beam no le va a quitar prácticamente nada, pero bueno. Bueno, siendo un Tailoo, a lo mejor sí que le quita algo más de vida. Míralo. Vale, no es muy efectivo, pero le quita bastante. Y encima, confuso. Bien. Y fíjate que no me acordaba antes que confundía el doble rayo, ¿eh? Vale, para debilitado, obviamente. Es por 4 débil. ¡Ay, me han envenenado! Me ha envenenado el efecto espora. Bueno, no pasa nada. Tenemos un centro Pokémon cerquita. Y a todo lo que nos ha quitado. Paso barra que nos ha quitado el esto, ¿no? El veneno. Bueno, venga, está confuso. Nos ataca a sí mismo. Estrenge esfuerzo, me parece. O sea, que cuidado. Vale, no me quita mucho. Doble rayo. Ahí está, un poquito, justo ahora. Mira qué cara tiene el tío ese. Y picotazo. ¡Tacata! me encanta su dogudo, tío. Me encanta. Vale. Pues venga, este muere. Ta-ta-ta. Ti-ti-ti-ti. He perdido. No, ¿por qué? ¿Por qué? Ti-ti-ti-ti-ti-ti. ¿Por qué no te vuelves con nosotros y nos devuelve la máquina o no sé qué? Vaya. Así que miembro del equipo Cepo. Bueno, está bien. Tu secreto está a salvo conmigo. Venga, pero tenemos que rescatar a los Pokémon oscuros. Venga, vamos a comprar Pokéball. Pues venga, vamos a comprar Pokéball. Aquí en este juego... Sí. Se ha restaurado, digo. No me acuerdo ahora mismo...
de cómo resta vida fuera de cámara, fuera de combate, vamos, el veneno. No, no sé cómo restará vida, pero eso parece que no lo vamos a ver porque eso. Vale, no tenemos Pokéball, tití. Había que hablar con alguien. No, me parece que era con esta tía. Me parece que era con esta tía. Pokéball. Las he visto en el área de servicio. Venga, en Ciudad Fénix no los venden. Bueno, aquí no se venden Pokéball porque no hay Pokémon salvajes en este juego. Bueno, eso tampoco lo he comentado porque obviamente al ser un núcleo de Pokémon Colosseum, cambian algunas cosas, cambian algunas cositas. Como por ejemplo la forma de capturar Pokémon. No podemos capturar al primer Pokémon que salga en cada ruta porque no hay rutas, o sea, no hay ni Pokémon salvajes ni rutas ni nada. Solo podemos capturar a los Pokémon que haya de entrenador. Y claro, para pasarse el juego hay que capturar a todos los Pokémon oscuros. O sea que los voy a tener que capturar a todos. Es lo único malo, pero claro, tampoco podemos capturar ahí un montonazo de Pokémon porque solo hay 48. Solo hay 48 Pokémon capturables. Así que realmente cualquiera que nos salga, pues lo tendremos que capturar. Esa es la única diferencia que tiene que haber con esto, con este Nuzlocke. Bueno, ¿quieres ta ta ta? Venga, vamos a comprar unas cuantas más, ¿no? Vamos a comprar Super Balls. ¿Cuánto tengo? Tengo 11.000. Vale, pues venga, vamos a comprar. Ahí, no, vale, solo. Ah, vale, sí, en este juego ya se podía darle para atrás y no lo daban. Bueno, me voy a gastar todo el dinero ahora mismo en Pokéball. Nos han regalado 5, más uno que he comprado 6 y Super Ball que he comprado 18. No, 18. 18, sí puede ser. A ver, a ver. ¿Cuántas he comprado? Tantas. Sí, 18, 18. Vale. Vale, pues ya empieza el Nuzlocke oficialmente porque ya tenemos las Pokéball. Voy a venirme aquí a Ciudad Oasis. Que le he dado. Le he dado a eso. Ahí. Voy a guardar la partida, que aquí hay que guardar dentro de los centros Pokémon. Y eso. Venga. ¡Oh! Sois vosotros dos, es terrible. Los gente que te secuestraron están en la casa del alcalde. Pues venga, a casa del alcalde, que no, que me voy al centro Pokémon. Y bueno, pues venga, vamos a ir guardando y el Nuzlocke oficialmente acaba de comenzar. Este capítulo primero ha sido un poco de presentación de esta serie, los Pokémon que tenemos y todo. Y eso, que vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya en serio. Voy a guardar aquí. Bueno, voy a pausar aquí. Voy a grabar ahora otro capítulo que tengo un poquito de tiempo, así que lo grabo directamente y ahorramos tiempo. Espero que os haya gustado este capítulo. La verdad es que esta serie promete mucho y espero que quede todo bien porque tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta los Pokémon aleatorios. Estoy deseando saber qué Pokémon van a salir y. Lo que tengo ganas, aunque parezca una tontería, tengo ganas de jugar con Pokémon de Kanto en este juego. ¿Por qué? Porque Pokémon de Kanto no se pueden capturar en Pokémon Colosseum. O sea, solo lo puedes conseguir Pokémon de Kanto intercambiando con el cable Link que lo conectábamos a la Game Boy y eso. Lo que pasa es que yo estoy jugando a la Wii U, entonces no se puede conectar el cable Link, obviamente. Ni tengo. Bueno, sí, tengo que tener la Game Boy Advance, pero a saber dónde estará, a saber. Pero bueno, tengo ganas de jugar con Pokémon de Kanto y de Johto sí que se podían capturar. De Kanto era lo único que no se podía ganar. Y tengo un montón de ganas de jugar con algún Pokémon de Kanto. Yo qué sé, un Squirtle o alguno de esos, un inicial, estaría muy guay. Y bueno, pues espero que os guste esta serie, que la verdad es que, como he dicho antes, tiene muy buena pinta y que la apoyéis con un like, que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!